Y aquí tenéis, si queréis, pues después del curso, pues podéis probar según las bases de datos que utilicéis. Por ejemplo, aquí veríamos cómo trabajamos con DialNet o fijaros con Google Scholar. ¿Vale? No lo voy a hacer, pero básicamente desde Google Scholar, desde la opción de cita, pues tendríamos que llevarnos la cita, la referencia en este tipo de fichero y el filtro que utilizaríamos sería el Node Import. Y luego desde Copernio, que es este descargador de PDFs, podríamos también ir descargando los PDFs desde la base de datos WOS y llevárnoslos después al gestor. Copernio, para los que no sepáis dónde está, está también en las herramientas. Aquí, Copernio. Para añadir adjuntos en NodeBasis, pues junto a cada referencia, ¿vale? Tenemos la opción de añadir adjuntos. Entonces, únicamente los. Fijaros que aquí os dice, en mi caso, lo que me queda de espacio, que sí, aquí pone que son 2 gigas, no 5, ¿vale? Cosas interesantes de Node es que, a diferencia de Mendeley, no solamente podemos incorporar PDF, sino también podemos incluir archivos de audio, como por ejemplo MP3, toda la familia de Microsoft, archivos multimedia, archivos de dibujo técnico, Microsoft Visual Files, vamos, un montón. Por ejemplo, yo os puedo enseñar, voy a buscar en mi referencia para que veáis que yo tengo, por ejemplo, aquí esto, que es la célula, que realmente es una imagen. ¿Veis? Tengo aquí el fichero JPG, que lo voy a abrir. Bueno, es una célula, no sé si muy completa o no, pero bueno. Es una célula. ¿Vale? ¿Veis? Y entonces yo puedo tener guardada esa imagen ahí para después, por ejemplo, poderla citar y referenciar. Al igual que Mendeley, me voy a ir a la web. Tiene una opción que, como veis, yo lo tengo ya aquí instalado, que es capturar referencia, que esto es lo que nos permite capturar datos de la web. Como os podéis imaginar, todo esto se instala desde Downloads, ¿vale? Y aquí podéis ver que, por ejemplo, el plugin de cita se puede instalar en Windows y en Mac, ¿vale? Es importante que veáis las instrucciones de instalación y los requisitos del sistema. Y aquí tenéis el capturador de datos de la web que se arrastra y se instala en Firefox. Y esto es lo de la información de Copernio, ¿no? Que Copernio, ya he dicho, un almacén de PDF. Vamos primero al plugin de cita, que yo ya lo tengo instalado. Vale, voy a minimizar todo esto y voy a abrir este documento, que es un documento de Word. Veis que tengo pues una parte de texto, evidentemente muy cortito, y aquí la bibliografía. Esto ya lo he hecho yo con el Node Basic. Fijaros que una vez que me instalo el plugin, yo tengo aquí la pestaña. Acordaros que la de Mendeley aparece en la pestaña de referencias, pues en Node directamente me aparece aquí. Una vez que yo hago clic ahí, fijaros que lo que está haciendo es el procedimiento de conectar mi procesador de texto con mi gestor de referencia. Y ahora, si os dais cuenta, las opciones son muy parecidas a las de otros gestores. Insertar citas, ir a EndNote Online, editar citas. Aquí tenemos los estilos, ¿vale? Si quiero cambiar de estilo porque no lo tenga aquí, puedo seleccionar otro estilo. Aquí tendríamos la opción de actualizar, etcétera. Y esto es tan sencillo como ir escribiendo el texto, ¿no? Entonces, imaginaros que yo estoy aquí redactando y simplemente voy a nombrar un trabajo, le digo insertar citas, busco, por ejemplo, voy a buscar el trabajo de Elsie, creo que se llamaba el autor, no me acuerdo muy bien, efectivamente, y ahora yo lo quiero
poner como cita, le digo insertar cita. Y vais a ver, ¿veis? Ya me la he puesto aquí. ¿En qué formato? En APA, que es el que yo tengo establecido ahora mismo. Y fijaros que automáticamente, si no me lo ha hecho automáticamente, que sí, ya me ha puesto la referencia. Con el Note puedo también hacer clic sobre la cita, editarla y, por ejemplo, puedo excluir el autor o puedo añadir la página concreta donde me aparece esa cita. O sea, donde aparece el conocimiento que yo quiero citar. Le digo OK. ¿Veis? Y en este caso me ha excluido el autor porque yo lo que quiero aquí es formatear con el no, pero poner siguiendo a Elsie, ¿vale? Y así me he quitado el autor del paréntesis y lo he introducido en el párrafo. Esto evidentemente tiene que ver con la redacción. Yo puedo también insertar con el Note Basic varias citas a la vez. Y esto funciona muy bien. Yo le digo insertar citas. Voy a buscar por un tema. Pues, por ejemplo, voy a poner aspirin, que creo que tengo cosas. Busco por una palabra clave. Y ahora imaginaros que en mi artículo quiero citar estos tres artículos a la vez. Pues, pinchando sobre el primero con control a la vez, pues selecciono tres. Ahí. Perdón, le tengo que ir dando a cada uno con control. ¿Vale? Le digo insertar aquí abajo y ahora veréis que me va a poner, ¿veis? Todas las citas de esos trabajos y ya automáticamente, ¿veis? Me va construyendo mi bibliografía. Si queremos cambiar de estilo, únicamente tenemos que hacer clic aquí y ponerlo, por ejemplo, en Vancouver. ¿Veis? En este caso, como sabéis, el Vancouver estándar es numérico y las citas ya me las ha puesto perfectamente. Fijaros, esto es lo que nos ahorra, como hemos dicho, nos ahorra muchísimo trabajo. Mirad qué maravilla. ¿Vale? Bueno, esto sería básicamente, si hay algún estilo que os interesa, pues ya os digo, podéis buscar desde aquí. Me voy a ir un momento a EndNote porque yo os dije antes que aparte de hacer lo que era insertar citas en el texto de esta manera, yo podría formatear una bibliografía sencilla, ¿verdad? Para eso nos vamos a la opción bibliografía, ¿vale? Y si queréis, por ejemplo, ver una carpeta concreta, en el estilo vamos a seleccionar este mismo. ¿Veis? Desde aquí puedo seleccionar favoritos. Y aquí tengo muchos más, ¿lo veis? Claro, entonces yo me paso igual que antes. Los estilos me los puedo pasar de aquí a favoritos. Y entonces ya me aparecerán más en el plugin. ¿Vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, formatear una carpeta o todas las referencias, lo que yo quiero. Le voy a decir en el estilo este, de esta revista, le voy a dar a Preview and Print para que veáis cómo sobre la marcha me va a generar este listado bibliográfico que yo después puedo cortar y pegar y llevarme a una página web o podemos usar, por ejemplo, la opción de enviar por correo electrónico. Y ya para finalizar, solamente explicaros en un minuto lo que es Match, que es una pestaña que incorpora en Note y solo lo incorpora en Note. Si os dais cuenta, esta pestaña se suele explicar en los cursos de publicar con impacto. ¿Por qué? Porque es una, me permite encontrar cuál es la revista que mejor se adapta para el envío de un paper o de un manuscrito. Entonces, yo tengo aquí, bueno, haciendo un poquito de trampa, aquí en mi documento, bueno, pues voy a irme al final del todo. Bueno, pues voy a copiar, vamos a suponer que este artículo fuera mío, que no es el caso. Voy a copiar este artículo. Pongo el título aquí, ¿vale? Vosotros lo haríais con un manuscrito vuestro. Perdón, me iría, por ejemplo, al Astra.
lo que se voy a coger a partir de aquí, ahí, copiar, y me voy a ver dónde estoy, porque me acabo de, aquí, perdón, me voy aquí al Astra, lo pego, el resumen, y fijaros qué maravilla, yo podría seleccionar la carpeta donde yo estoy guardando las referencias para este paper, y no solamente me va a comparar con por el título y por el Astra y por las referencias, me va a encontrar cuáles son las revistas más adecuadas para publicar, como os podéis imaginar, en revistas que están dentro de la base de datos WOS. Fijaros qué maravilla, porque ya desde aquí podemos ver, bueno, pues que por ejemplo esta sería una revista de acceso abierto con un cuartil Q1, y fijaros que ya directamente pues yo podía decidir y enviar mi manuscrito desde aquí, es decir, me llevaría a la página de envío del manuscrito. Pues yo puedo tener estas listados de revistas como listada de revistas candidata, y bueno, ir enviando a esta revista que me lo rechaza. Bueno, pues lo puedo con esta o selecciono según mis intereses. Lo bueno y la ventaja que tenemos con el gestor es que, como vamos a poder en cualquier momento cambiar rápidamente de un estilo bibliográfico a otro, pues esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Si os parece, vamos revisando las preguntas que tengáis.